Bueno, es una decisión que hemos de tomar por parte del ayuntamiento y hemos recibido a los alcaldes, los consejos comarcales, a la gente de la Vall d'Aran para tomar la decisión de que se ha de hacer. La verdad es que me he encontrado con una gente en el Pirineo que están entusiasmados y con una actitud unitaria. Y esto pues yo creo que es muy importante y todos los grupos hemos de reflexionar porque es bonito ver que todo el Pirineo pues no hay ni una voz discordante. Yo creo que esto es muy importante y nos ha de hacer pensar a todos, ¿no? Pero tal y como están las cosas, ¿hay más opciones en el 22 o en el 26? Bueno, no me lo haga decir, ¿eh? Es decir, ustedes quieren que diga más cosas de las que puedo decir en este momento. ¿A usted qué le parece, que en el 22 va a ser posible la candidatura? Es que no es que me parece, ¿qué les parece a los demás, no? Es decir, porque yo tengo 14. Es decir, la gente a veces olvida qué situación tiene este ayuntamiento. Este ayuntamiento, gobierno en minoría, con 14 concejales. Esto exige siempre acuerdos y vamos a intentar los acuerdos hasta el último segundo. O sea, más que la posición del COI, se reduce al consenso político, la dificultad del 22. Es evidente que hay un problema de consenso político, que yo creo que todo el mundo entiende que si no hay un consenso sobre la consulta, pues es imposible. Es decir, yo lo que no voy a ir es a pedir unos Juegos Olímpicos con una parte de los partidos políticos, fíjese. Entiendo la posición de Iniciativa porque siempre ha sido la misma, pero yo no me puedo presentar a una consulta sin el apoyo claro, decidido a favor del sí, del Partido Socialista y del Partido Popular.